Hola, ¿cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. La verdad, bro, desde Corazón Azul, no podríamos haber tenido peor domingo que el día de hoy. Se acaba de confirmar los 8 casos de coronavirus que hay en nuestro primer equipo. Está nuestro consejo ahorita, señores, reunidos para tomar la decisión. Están pensando en unir los que estén sanos. Ahorita se les va a aplicar o se les está aplicando los estudios, y los que logren estar sin el virus, juntar a la categoría sub-20 y no dejar fuera al equipo para que participe en esta Copa México, en este torneo amistoso, porque la verdad no estaría mal que participara nuestro equipo. Creo que la afición nos merecemos ver a este equipo. Ojalá de ahí surjan dos, tres estrellas. Por algo hace las cosas Dios. Simplemente, pues hay que ser muy objetivos, hay que tomar esto para bien, hay que mandarles un mensaje de pronta recuperación a nuestros jugadores. Por alguna razón no han dado a conocer los nombres nuestro Club Deportivo Cruz Azul, pero es una realidad que sí están contagiados 6 más de los jugadores que ya teníamos contagiados, válgase la redundancia, en nuestro equipo Cruz Azul. Fíjense, vamos a leer esta nota que sacó el Club Deportivo. Dice: atención, la máquina cementera jugaría la Copa por México con un plantel de la sub-20 a raíz del brote de coronavirus en el primer equipo. Luego dice: los nuevos casos confirmados en la plantilla hacen temer que se expandan los contagios hacia las otras escuadras que disputen el torneo. El día más negro en la pretemporada de Cruz Azul se registró en la jornada de ayer: 8 nuevos casos de positivos coronavirus en el primer equipo y 14 en la femenil hacen de la máquina el conjunto de la Liga MX que ha sido más golpeada por la pandemia del COVID-19. Wow, la situación no dejó indiferente a ninguna autoridad, por lo que desde ya se ha puesto a entredicho la participación de los celestes en la Copa México, a la que podrían asistir con un equipo conformado por el plantel de la sub-20. Una opción es que baje del torneo amistoso, pero hay otras opciones. El estudio que está haciendo el equipo con el apoyo de la liga es que se pueda utilizar otro equipo como la sub-20, que también han estado bajo análisis, y así estar en la competencia, expresó el ejecutivo de Mercadotecnia de Cruz Azul. Bueno, luego dice: la Copa por México está estipulada a dar inicio el día 3 de julio. El certamen está dividido en dos grupos para la fase regular. El primero está el América, Cruz Azul, Pumas y Toluca. Se jugarán los partidos en el Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México. El segundo grupo estará conformado por Chivas, Tigres, Atlas y Mazatlán, que se medirán en el Estadio Akron de Guadalajara. A una semana del torneo por México, Cruz Azul presenta 8 positivos y 7 indeterminados. ¿Qué dirá el que organiza el torneo? Sería lamentable que Cruz Azul no participara. Bueno, pues ahí está, brothers de Corazón Azul, el comentario que hace nuestro equipo cementero referente, pues, a este mal momento que está viviendo nuestra máquina cementera. Ojalá, señores, se recuperen muy pronto los jugadores. Yo lo veo muy difícil porque ya la próxima semana, el día viernes, empieza este torneo. Posiblemente en el partido contra el América ya podrían estar recuperados, ya podrían estar bien, ya podría haber pasado la situación del virus en los jugadores de nuestro equipo Cruz Azul, y probablemente contra ese equipo, pues el 11 titular del primer equipo podría participar en el equipo. Bueno, mi banda azul, voy a esperar tus comentarios, tus opiniones, la verdad, pero sobre todo tu bonito mensaje de pronta recuperación a nuestros jugadores de Cruz Azul, que la verdad creo que es el momento en que más nos necesitan. Hay que estar ahí apoyándolos, que yo sé que incondicionalmente tienen el apoyo de toda esta banda azul, y hay que hacerlo, señores. Bueno, voy a mandar saludos, señores, para banda que ha estado apoyando a nuestro gran equipo Cruz Azul en las buenas y en las malas. Y voy a mandar saludos para Mario Pérez, Sergio Rosales Ramírez, Gustavo García, para su linda hija Cazuelitas, para Salvador Nieto, para Jaime Barrato,
José Antonio Córdoba Mandujano, José Antonio Lorenzo Hernández, Fátima Elizabeth Córdoba, para Luis Herdán, Eduardo Martínez, Héctor Gómez y para Jesús Gutiérrez, todos ellos brothers de corazón azul que siempre están apoyando a nuestro gran equipo Cruz Azul. Y 042, si tienes lista la rola, échatela. Y como siempre, brothers, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima.